Tocayo. ¿Has visto? <laughs> es increíble, qué sitio más chulo. ¿Qué tal? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Habías estado aquí? ¿Eh? Bueno, ¿habías estado? bueno, había estado mil veces en el hotel, pero en la aterramos. No, o sea, que... no, no, las vistas son no, no, acongojantes. No, y el sitio es chulísimo para sí. ponerse aquí a tomar un copazo así que vendré. Lo importante es que no nos llueva, ¿no? que no tengamos. Sí, está, está de... el típico día de estos de nubes calientes de Madrid. Sí. O sea que yo creo que lloverá esta tarde, pero ahora igual nos libramos. <laughs> Antes te voy a presentar a Carlos Rodríguez Casado. Hombre, otro Carlos. Es. Otro tocayo más. <laughs> encargado de hacerte un retrato. Hay que sacarle como guapo, feo. Oh, ¿Cómo le sacamos? Bueno, guapo, guapo, ¿no? Te va a costar... <risa> 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 que el, impacte, que el impacto, que sea impacto, que diga joder. <risa> Exacto. Pasa <laughs> por aquí. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente, me encanta estar en un sitio así y además en las así, alturas con un tocayo, o sea. Que <laughs> que... Oye, ¿qué has venido en coche, en bici? He venido en coche oh. sorprendentemente bien, o sea, ¿Sí? porque Madrid es una ciudad infernal. En general para el tráfico, aunque ha bajado el infierno, pero es bastante complicado, hay que contar con mucho tiempo cuando te mueves. Pero hemos venido fenomenal, o sea que hemos empezado bien. Habéis empezado bien, ¿No hemos empezado bien, vamos. Sí, sí. Pues yo que sepas que gracias a ti, yo que monto en bici, gracias a tu programa, seguridad vital. Eh, me pongo el casco porque yo antes era de los que no me ponía el casco, los rodilleras, y ahora gracias a tu programa me lo pongo. O sea, Pero es que, que no sepas... solo te ha pasado a ti, es que a mí eh, me ha pasado y yo creo que a todo el equipo del programa estamos obsesionados con la seguridad vial. Hay, hay una cosa que es cierta y es que todos pensamos que conducimos fenomenal. Y cuando de repente te coge alguien que sabe de verdad y te analiza, te das cuenta de que conduces muy mal. Muy mal. Muy mal y muy peligroso, que es lo, lo principal. ¿no? Yo de lo que me he dado cuenta es de que yo que pensaba que conducía bien, como casi todo el mundo, porque a los famosos les hacemos una encuesta eh, pidiéndoles autocalifícate como conductor y todo el mundo se da por encima del 7, del 8. Y cuando preguntas cómo conducen los demás, todos decimos que en torno al 5. ¿no? Pues todos estamos cerca del 5 o suspendidos. Bueno, antes de nada te he pedido una pues linda sí. de mandarina te gusta o sea, no. Que a me, encan ¿Te me encantan gusta? los cítricos en general, pero las mandarinas, sobre todo ¿eh? si son un poquito ácidas, me, sí. me encantan. Así que me pues nada, no la voy a va, tomar encantado. Nos va a acompañar aquí durante la, la charla. Bueno, entonces Carlos, lo, lo, lo que. Voy a probar. ¿Buena o no? Oh, está riquísimo. Está bueno, saber mandarina. O sea que bien. Un éxito. Un éxito, ¿no? Bueno, que empezamos. Vamos a empezar, si te parece. Vamos a hacer una, una, un recorrido por toda tu trayectoria profesional, porque claro, la gente que nos esté viendo, todo el mundo te relaciona con Noche de Impacto. O sí, claro, Casi eso, todo el mundo. A mí, a mí hay gente que me dice, ay, no te molesta me va a molestar. A mí me. Y al revés, ¿no? Impacto tiene... fue, joder, fue un programa que profesionalmente a mí me puso en órbita. Económicamente me permitió comprarme la casa en la que vivo. O sea que, que yo no tengo más que agradecimiento para ese programa y para Antena 3, que fue la empresa que. Que me dio la oportunidad de, de aprender a trabajar en televisión, de tener un programa de éxito. Que hoy es muy difícil tener un programa de un éxito como aquel, porque hay mucha dispersión de televisiones. Y, y es muy difícil que hoy haya cuatro millones y medio de tíos viendo el programa. Y nosotros todos los días terminamos con cuatro millones y medio de espectadores. Entonces, cuando has hecho algo así durante mucho tiempo, y estuve en la primera etapa casi tres años, y en la segunda etapa dos años. Es normal, claro, que la gente te identifique con eso. ¿no? Lo que hay que tener es, es un sentimiento de gratitud, ¿no? de, de jo, qué suerte que he tenido en la vida, porque yo creo que he tenido una potra tremenda en mi vida, en, en tanto personal como profesional, y yo creo que hay que estar agradecido y consciente de que dura poco. ¿no? Claro. Pues yo quería hablar de eso, que lo que te decía, que mucha gente te relacionará con Noche de Impacto, con bueno, presentador, eh, presentador también de radio, pero yo creo que pocos conocemos tu faceta más personal, porque tú eres hijo, hermano, padre, marido, entonces... Primo de... Primo de, como de no sé cuántos primos que tienes, ¿no? <laughs> entonces, vamos a empezar eh, por, por, desde, por el principio. ¿Qué recuerdos tienes tú de, de tu infancia? En general, muy feliz. O sea una infancia muy feliz, a pesar de que en mi familia hubo un, un drama terrible, porque una, una hermana mía, cuando yo tenía un año y medio, murió en, en casa, en un accidente en casa, se cayó por una escalera, y teóricamente eso es algo que podía haber convertido a mi familia en una familia triste o que podía haber hecho a mis padres unos padres histéricos. Y, y yo recuerdo mi infancia como una infancia muy feliz. Tú naciste en Málaga, ¿no? Sí, Tú eres es Valle. el lugar de confort, ¿no? O sea, el. ¿Y hay tu apellido, ¿cómo, cómo lo decís? ¿Cómo se dice tu apellido? Bueno, ¿no? el apellido es Hirschfeld, que no sé si, ni siquiera si lo pronuncio bien porque el alemán en mi familia sí. está perdidísimo. Pero en Málaga somos los Hirfe. Los ¿no? Hirschfeld. No, en Málaga no se pronuncian <laughs> las S y, y, y las J se pronuncian muy suavemente, entonces los Hirfe. Pero bueno, y ahí estamos. Oye, ¿tus padres cómo se conocieron? Pues mis padres se conocieron a través de un tío mío que quedó con mi padre para, para ligarse a una chica y, y tenía que llevar carabina. Entonces llevaba por un lado de carabina a su hermana y mi padre era el otro carabina o sea, para que no pareciera que era una cita a dos. Y mi padre le había echado el ojo a la hermana de este que era mi madre y mi padre diciendo Ve a esta, a... yo voy a por esta y, y... Y desde entonces, al poco tiempo ya, mi, mi padre le, le pidió, no sé cómo se hacía entonces, le pidió salir. ¿Era periodista también tu padre? No, no. En mi familia no hay ningún antecedente periodista. O sea, tío. eres tú el único. El único, una cosa súper rara. ¿Y eso cómo fue? que de... Pues no lo sé, porque realmente no, no sé muy bien por qué me vino la vocación. O sea, yo, yo era un niño que me despertaba muy pronto y, y, claro, en aquella época no había tele por las mañanas. ¿no? Ni Entonces, Game Boys, ni nada, ni maquinitas, nada, nada. Nada, no había nada. Entonces, <laughs> la única distracción que yo tenía cuando me despertaba con siete años era leer. Entonces, empecé a leer muy precozmente eh, muchas cosas. Yo me, ya me había leído todo lo que había infantil y empecé a leer, pues yo, yo me acuerdo uno de los primeros libros que me leí fue la biografía de Kennedy, <laughs> que tú me dirás. Y luego, otro, eh, otro libro que, otros cuatro libros que yo creo que no se ha leído ni el que los escribió, el Cosío, los cuatro primeros tomos del Cosío, yo me los terminé probablemente en torno a los 8 o 9 años. ¿no? Yo no creo que se los haya leído ni siquiera José María de Cosío, enteros. <laughs> Ni él, no, ni él tampoco. Bueno, claro, imagino ya. que había una labor de, de equipo sí. y es un libro muy de frikis. O sea, yo probablemente si uno de mis hijos con 8 años hubiera leído el Cosío, lo habría llevado al psicólogo. ¿Y en el cole qué tal eras? ¿Eras buen estudiante? ¿Eres mal, yo, mal estudiante? No, era súper normal, o sea, no destacaba ni por malo ni por bueno. Era bueno en, en, en todo lo que tenía que ver con escribir y, y dibujando, no se me daba mal, pero tampoco era de sacar matrículas, vamos. Porque a ver, tú viviste en Málaga, ¿no? Estuviste hasta, ¿hasta qué hasta edad? Hasta los estuviste. 11 años en Málaga. O sea, que estuviste, fuiste allá al colegio y luego ya, ¿cómo fue? O sea, lo de irte a Madrid, porque te fuiste a Madrid, La, ¿no? Lo de irnos a Madrid fue: mi padre trabajaba en un, en un banco de Rumasa. <laughs> Mira cómo acabaron los pobres. Uh -huh. Y. Y le, le ofrecieron ser director general de un banco que tenía la sede en Madrid. Y entonces, en aquella época, había muy pocas universidades, no es como ahora, que hay facultades por toda España, en, en prácticamente todas las ciudades hay universidad. ¿no? Y, y en aquella época no, no era así, entonces claro, mi padre ya pensaba, mis hermanos cuando nos vinimos a Madrid, la mayor tenía 16, entonces claro, ya estaban cerca de la universidad y mi padre sabía que iban a salir de casa, ¿no? Sí. Entonces dijo, oye, pues nos vamos a Madrid. Para él era una oportunidad profesional y económica muy buena. Y, y tú tenías ve? más o menos ahí, ¿cuándo? 11 Once años tenías. 11 años. Y yo fue a llegar y murió Franco. O sea, fue como Joder. una especie de, de <risa> casualidad. <risa> sí. Y yo fui, por ejemplo, con, con un vecino que el tío que, que era un loco carioco se cogió a cinco o seis de sus hijos, pues eran nueve. Y a varios vecinos, y nos fui El tío se, vino, se fue, la, yo recuerdo que vimos el cadáver como a las dos y media de la mañana, y me impresionó un montón, fue el primer viste? muerto viste, que y ¿no? <laughs> así de cerca, y, y muy impresionante, la verdad. Y tú ya, ya tenías, ya decías, joder, yo quiero dedicarme al periodismo. No, quiero... ahí todavía no. Yo, eh, yo a, a, en esa edad quería, eh, quise ser cura. No me lo puedo creer. Sí, sí, tenía un, un, tío, un tío jesuita, y y tres o sea, de los hermanos de mi padre uno era cura jesuita y tres monjas de la Asunción y mi abuela era súper beata y tal y, y mi abuela pues yo que sé, nos ponía el divino impaciente de Pemán un disco y nos pagaba por oírlo con ella <laughs> lo de ser cura fue por yo que sé, por las vidas de santos entonces santo. de ser periodista iba quise para ser cura. cura, luego quise ser médico y, pero el cura se me quitó rapidísimo, mi, mi tío que me conocía muy bien, mi tío el jesuita me dijo, pero hijo, para estudiar, para cura hay que estudiar 14 años. Dijiste en nada, ese no instante sea. preciso, San Ignacio perdió una vocación. <laughs> y, y nada, y, y entonces ya dije que, que no. Me interesó la medicina desde el punto de vista de ser médico en las misiones y tal, pero luego eso se me quitó muy rápido y con 12 de repente lo vi clarísimo, que yo lo que quería era ser periodista. A mí me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho leer, y, y luego yo tenía ese punto, que yo creo que tenemos todos los que nos dedicamos a esto, ese punto de afán de protagonismo, ¿no? o sea, de, de ser el centro, de, de que te miren, de que te lean y tal. ¿no? Y, y me empezó a gustar. Luego, pues, Pero ¿Tú escribías en alguna revista de.? Bueno, en el cole montamos, Roberto Arce y yo montamos sí. un periódico, eh, que éramos. Roberto y yo somos compañeros desde los 11 años. Y luego fuimos compañeros en la carrera, empezamos juntos en Antena 3, o sea que salvo casarnos con dos hermanas, uh -huh. hemos hecho sí. todo juntos. ¿no? Y. Y, y en fin intentábamos acercarnos al mundo del periodismo todo lo que te podías acercar en aquella época y mientras que estudiabas eh, trabajabas o hacías algo Joder, o hecho de todo pues mira yo, yo he trabajado yo, yo daba clases en verano daba clases de natación a, a niños bueno daba iniciación y perfeccionamiento yo yo con eso vivía todo el invierno lo para que luego en invierno daba clases particulares a niños estuve dos años trabajando en un kiosco en Mira Sierra cuando ya estaba estudiando la carrera con lo cual yo puedo decir que empecé en la prensa desde abajo y trabajar en el kiosco metiéndole el periódico por la ventanilla a los y ahí que, que tuviste cuánto más o menos dos años dos años pero nada yo iba un rato por las mañanas luego eh, vendía cualquier cosa o sea si a mí alguien me decía oye ¿qué? he hecho unos discos y quiero venderlos y no <laughs> y yo le vendía los discos en fin yo he hecho siempre cosas para sacar pasta no luego una de las cosas amarradas que he hecho ha sido cantar en el metro ¿Ah, también? ¿Has cantado? Cantado con, con un. Yo, no sé, yo estuve muchos años cantando en un coro de cámara y con varios de los del coro, pues nos íbamos en Navidad a cantar al metro y nos forrábamos. Joder. También. O sea, que sí, sí. He hecho de todo por sacar dinero, pero luego ya <laughs> eh, todo mmm, decente. Decente, no, no, claro. Y luego entonces, o sea, tú acabas la carrera con cuántos? 22 más o menos, ¿no? Sí, 22. 22 años. ¿Y cómo llegas a la radio? O sea, ¿cómo es el primer contacto? ¿Cómo pues lo mira, yo vi mi clarísimo que quería radio, hice las pruebas en, eh, cuando estaba en tercero, hice las pruebas para entrar en el gabinete de la SER y no me cogieron y al año siguiente hice las pruebas para entrar en prácticas en Antena 3 Radio y yo quería Antena 3 Radio porque era la radio que me gustaba y quería trabajar en Crónica 3 que era el informativo de mediodía y tuve la enorme suerte de que me cogieron y no solo eso sino que me cogieron para el Crónica 3, con lo cual dices, perfecto. Luego también influyó mucho que la directora de informativos, Consuelo Sánchez Vicente, leyó mi currículum. Y en el currículum, claro, yo, pues yo escribía poesía y había ganado dos premios sí. de poesía, cantaba en el coro de cámara y a, y a ella eso le gustó mucho. O sea, le pareció mucho más interesante mi currículum por la parte de las tontadas sí. que por la no, parte por que del, hecho, ¿no? académico, de la que carrera. Hombre, que yo en la carrera saqué como ocho matrículas, en todas en, en asignaturas mmm, las más relacionadas con con lo nuestro, ¿no? Sí. Pero llamó Pero la atención más que... Las eh, matrículas que... le daban igual, lo que a la tía le gustó <laughs> fue lo de que yo escribía y que, y que daba clases y, en fin, pues en, 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 toda la parte del currículum que muchas veces no le damos importancia, ¿no? Y que sí. yo, por ejemplo, a mis hijos les digo mucho que tienen que tener el currículum lleno de ese tipo de cosas. Sí. ¿Y cómo recuerdas entonces la, tu primer día ahí en, en Antena 3 Joder, Radio? ¿Cómo de fue? los días… Bueno, de los días, no el día en concreto, fueron de los días más emocionantes de mi vida. O sea, estabas yo, nervioso, no, no estabas… Jo, estaba emocionado, macho. Sí. Yo me iba todos los días a, a casa jodido, porque yo lo que quería era <laughs> quería quedarme trabajando. ¿no? Sí. Y todos los días estaba deseando irme a dormir para despertarme e irme a trabajar. O sea, era una, una pasión en, 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 muy, muy, muy bestia y disfruté muchísimo. Y luego, claro… Yo que no soy muy mitómano, pero joder, yo tengo mis referentes, ¿no? Y, y uno de mis referentes era Manolo Martín Ferrán. Y el primer día que llegamos allí, de repente nos meten en una sala, una mesa enorme de consejo, y estábamos los 12 becarios que nos habían cogido y entra Manolo Martín Ferrán a darnos una charla. Y todo alucinando, ¿no? Claro, yo <laughs> era a como, "Joder, qué qué suerte, coño, que me pase esto, ¿no?" Y claro, pero para mí fue como dices, "Pero qué chulo es esto", sí. ¿no? y a mí me, me entró el veneno de, de la radio rapidísimo. Y por tanto el veneno de la tele, porque yo no se sé, parecen mucho, no o sé, sea, el veneno del directo, ¿no? Y el de contarle a la gente eh, las cosas que pasan, que al final los periodistas estamos para eso, para preguntar de manera adecuada a los a, a los personajes, principalmente a los políticos, que para los políticos el periodista debe ser siempre incómodo. No digo que les toquemos las narices, pero creo que el periodista debe estar siempre en una, poniendo en alerta al político y, y ahora mismo pasa muy poco. Pasa, pues el, de, el que es de este lado pone en alerta sí. al, de, al del, otro, al del lado, otro lado. Pero a los suyos, vamos, no, eh, sí. el, el nivel de baba es tremendo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hemos perdido mucho. Yo creo que ahora mismo no, yo no sé cuál es el medio independiente en España. Ha cambiado mucho, ¿no? Tú que más o menos vives. Para mí, vamos, yo creo que Antena 3 Radio fue un medio independiente y yo no veo que hoy haya nada parecido a Antena 3 Radio. Y, bueno, entonces, como, O sea, ¿estuviste en Antena 3 Radio un año? Y sí, luego... Un año, bueno, no llegó a un año, eh, pues... Lo que... Pero ahí hiciste... O sea, ¿fueron prácticas? Hice o... tres meses de prácticas sí. con Julián Nieto, que, que hoy está en el equipo de Espejo Público, y eh, luego me contrataron como redactor para el, el informativo local y el magazine local. Que lo presentaba Ana Rosa Quintana, que fue mi primera fue? jefa, Fíjate. mi primer contrato laboral eh, en una empresa, mi jefa fue Ana Rosa. ¿Y qué tal con ella? ¿Qué tal con Ana Rosa? Fenomenal, o sea, además se portó muy bien. Ana Rosa es una tía, es muy buena periodista, es muy buena tía, y luego es de estas personas que se preocupan por sus equipos. ¿no? Y, y yo por eso me alegro tanto de que haya bien, por, le, le haya ido tan bien le haya ido también porque es una de nosotros a la que le ha ido bien claro. y, y me alegro tremendamente por lo personal y por lo profesional con, tienes contacto con ella aún? sí bueno, pues lo que pasa es Madrid que nos vemos poquísimo pero de vez en cuando Creo nos vemos y, y, y yo pues siempre que nos pasa algo a uno de los dos nos mandamos mensajes muy cariñosos sí. ¿no? pero nos vemos poquísimo claro luego entonces o sea estuviste con Ana Rosa Quintana Luego Así. me echaron, que eso es también una suerte, muy pronto el puñetazo, ¿no? O sea, lo nuestro es una profesión que está llena de aplausos y puñetazos. ¿no? Y hay que acostumbrarse tanto al aplauso como al puñetazo. Cuando yo entré en Antena 3 Radio, que nos cogieron a 12, porque claro, yo me convertí en la estrella de todos mis compañeros de carrera, de un montón de amigos, de la familia... Ya firmas eh, autógrafos, seguro, ¿no? No, todavía no, pero ya, ya eres como el... ¡buah, ¡Qué guay! Sí, que sales en la radio. Ya y... es como la pena, ¿no? Y de repente <laughs> termino las prácticas y nos cogieron a dos de los doce, con lo cual ya eres la superestrella, la ¿no? Ya eres la leche, tal. Y a los seis meses no me renovaron el contrato. ¿sabes? Y así, o sea. Y a la calle. Y, y, ¡buah! y fue un palo muy gordo, ¿no? Lo que pasa es que tuve, yo siempre he tenido mucha suerte. Tuve la suerte de llegar al despacho del director de la Copa de Madrid el día oportuno. Y eso es suerte. Porque sea, luego cuando tú dices que has tenido suerte, te, parece que lo dices para, para que alguien te diga, no, pero tú eres sí. muy bueno. Y no, no, es que creo que... Que, que influye la, es la suerte es, esencial es, es fundamental. Suerte. Y yo tuve mucha potra, entonces me cogieron para un programa de cultura y espectáculos que hacía José Manuel Parada, eh, el, el que luego pesa. se hizo muy famoso con Cine de Barrio, sí. era un magnífico profesional de radio y fue un buen maestro. Y estuve con él un año y al año, los que habían sido mis jefes en Antena 3 Radio, me dicen que va a salir Antena 3 Televisión, que si me quiero... O sea, te llaman a ti y te dicen que van a... Sí, bueno, yo mantenía contacto con varios de los compañeros y me dijo, oye, que va a salir esto y tal, ¿te apetecería? digo, joder, que sí me apetecería, de cabeza, porque a mí la tele me, me gustaba mucho, Roberto Arce... Su padre tenía una agencia de publicidad, hizo una campaña para Thompson, me parece que fue, y le regalaron una cámara de vídeo con un magnetoscopio, que antiguamente la cámara Joder. era así, una cámara doméstica, y el magnetoscopio era así, que había que llevarlo a, al hombro. Y entonces con esa cámara hicimos un montón de chorradas, con lo cual el venenillo de, de la tele se nos metió a los dos, o sea, jugábamos a hacer informativos y tal. Sí. Y. Y cuando surgió la oportunidad, yo dije, pues venga, pues me apunto. Entonces nos hicieron unas pruebas eh, y los que superábamos las pruebas nos metían dos meses, justo antes de empezar a emitir, en un cursillo de, pues de adaptación a la televisión. Robert le pusieron a hacer boletines de tarde y a mí me, me pusieron en los boletines de. La o sea, mañana. que casi todos juntos, ¿habéis estado? Sí, es dos una cosa. Eh, a... También yo creo que no, él, él y yo nos íbamos picando, ¿no? O sea, y, y como <laughs> ver, motivando, ¿no? No, ser... tampoco. Nunca hemos competido, ¿no? Luego... Pero como como que nos íbamos animando, ¿no? A, a, a hacer más cosas sí. y, y ahora hombre ya llevamos muchos años que no estamos juntos pero seguimos viéndonos. claro. Oye, con Hermida? porque tú estuviste trabajando con Hermida yo yo empecé en informativo... cómo te llamaba? Y... cómo te llamaba, me llamaba Phil Phil <laughs> o Phil <Filfilito>. porque <laughs> él no él lo de la pidió le parecía impronunciable y sí. me, me dijo tú serás Phil Phil y luego en cambio en informativo será Chiflis o sea es que eso va... Por... Chiflis te Sí. <laughs> La gente le costaba mucho el, el apellido. Entonces, con Hermida era pues el. Eh, ¿Pero cómo fue cuando te encontraste con Hermida? O sea, porque me imagino que era un Yo me enteré para de ti, que. ¿no? Yo me, claro, a mí, para mí era un. O sea, me, me apetecía un montón trabajar con él y de repente lo ficha a Antena 3. Y, y me, cuando me enteré de que viene, digo, o sea, yo quiero trabajar con este tío, ¿no? Y entonces fui a, a pedir si podía hablar con él porque yo estaba en informativos. Yo tenía un contrato que en dos meses me iban a hacer indefinido. Y, y de repente pues me entero de esto y, y digo pues venga voy a hablar con él fui a hablar con él y que eso además cuando murió Jesús yo conté cómo nos conocimos no y, y fue fue mucho grande no porque yo llegué eh, él estaba metido en su despacho totalmente a oscuras con una, una lamparilla que hacía ahí como de luminaria y Joder, llamaba... qué miedo no sí era pues... Jesús tenía estas cosas no que era que... peculiar tenía ¿no? un tío sí, muy muy peculiar <laughs> Y, y nada, yo me, me abrí la puerta, me metí en, en. llamé a la puerta y dije, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y soy Carlos García Hirschfeld, porque él me estaba esperando porque le, le habían hablado un sí. compañero informativo, o Santo sea, Izquierdo, le, le había hablado de mí. Y yo entro <laughs> y el tío me mira. Sin decirme ni hola, me dice, ¿has pensado en dejarte bigote? <laughs> y, yo, y yo, pues, yo que ya soy lampiño hoy, ni sí. te cuento hace 30 años, entonces le dije, pues, digo, es que mira, no porque no me sale. O sea, o que sea esas fueron sus primeras <laughs> palabras, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has <laughs> pensado en dejarte bigote? Y le dije, pues mira, no porque no me sale. Y, sí. y nada, entonces me dijo, ¿qué tipo de reportero eres? Y le dije, bueno, ¿a qué te refieres? ¿Eres intrépido, eh, sentimental o, o divertido? Y yo, hombre, pues un poco las tres cosas, ¿no? Y el tío me decía, no, no, eso es imposible. Y yo decía, no, no, no es imposible. digo, yo, pues, yo he hecho reportaje, que no, que es imposible y tal. Y le digo, mira, no es imposible. Yo he hecho, <laughs> esto. No? Yo, yo ya metiéndome en la cuesta abajo sin freno, digo, ya estoy cagando. Ya y de día, repente el tío aquí. me dice, no, no y no. Y yo le dije, sí, sí y sí. <laughs> Y, y dije, Buah, aquí ya me la he jugado. Sí. Pero tu, yo, yo tuve la enorme suerte con Jesús de que nos caímos fenomenal desde el primer momento que nos vimos. De esas cosas, macho. Sí, o sea, que conectaste. La amistad, es, la amistad es un poco como el amor, ¿no? Es, yo creo mucho <laughs> en la química y, y con los amigos a mí me pasa igual, ¿no? Eh, sí, que, que con te, algunos conectas más que otros. Y sí, yo pero... con Jesús fue una conexión, además conectábamos muy bien mentalmente, porque Jesús era un tío, era un tío muy raro. Y de repente te decía, hazme un reportaje. Eh, sobre, que solo cuento en el artículo este, hazme un reportaje sobre el 200 aniversario de la muerte de Mozart, pero sin hablar de Mozart. Y dices, joder, cómo haces eso? ¿No? Pues si no estás en un nivel absurdo parecido sí. de conexión, no, y luego el, ese nivel de conexión hizo que cosas que probablemente otro jefe me habría tirado a la cara, a Jesús le encantaban. Pero tuvimos, tuvimos pocas broncas, pero tuvimos algunas sonadas. Y una de ellas por, por bailar, porque a Jesús le gustaba mucho poner a bailar a todo el mundo y tal. Y yo le dije que yo no bailaba. Y yo no bailaba no por un tema de. de un prurito, ni. Que, que en cierto modo también, sino porque bailo horriblemente mal. Y entonces a mí yo tengo, a pesar de que tengo poca vergüenza... Pero no me gusta hacer las cosas mal, ¿no? Sí. Y, y yo bailo muy mal. ¿no? Y entonces... <laughs> ponía bailar a todos. Que, le dije que yo no bailaba. <laughs> y, y el tío me tuvo tres domingos sin salir en el programa castigado por no bailar. Y luego otra vez me castigó también... Cierto que yo me pasé un pelo, pero porque el tío quería empezar el, el, el programa. Con un área del barbero de Sevilla que es la de Sono el factotum de la Chita. Sí. Bueno, pues el tío me dice que como yo cantaba en un coro, que cantase yo eso. Y, y Yo le dije, pero estás y el... loco. Y, el, y le sentó fatal, macho. El tío, el tío interpretaba que yo tendría que haberle dado las gracias por permitirme abrir el programa yo solo cantando. cantando. Y yo le, le dije, pero tío, que, que no, que, que eso que lo haga un barítono de verdad, sí. no, no yo. Y, yo. A mí Jesús me. Me hizo comerme una exclusiva muy gorda porque íbamos a hacer daño a. porque podíamos hacer daño Esa a. Esa la tienes que contar, sí, la has contado, pero. pasó algo ahí, ¿no? Que tú. Encontraste... No, pues yo, yo conseguí encontrar a un, a un señor que había descubierto a un comando de ETA, de pura casualidad, y, y. claro, pues era el tío más buscado del país, y yo de repente, pues, de estas cosas que te decía, de suerte, pues, tuve la coña marinera de encontrar al tío, y que el tío me dijera que estaba dispuesto a hablar conmigo es como yo sabía que el tema era muy delicado eh, tal bueno fuimos yo le dije bueno, mira aquí entré en la, en la, en la junta de reacción como no <laughs> y el tío empezó a hacerme preguntas bueno tal tú tú crees que él lo va a pasar mal después de la entrevista y dije bueno, yo, pues, no lo sé dije, no, pues, pues, Contéstame. Hombre, pues supongo que sí. ¿Tú crees que su familia, tal, no sé cuántos, no crees que el dar una entrevista y exponerte a, a, a ser un objetivo de ETA y que se le pueda identificar? Y digo, joder, que no, porque mm, solo lo vamos a saber el cámara, la productora y yo, tal. no bueno, pues. Y el tío de repente me empezó a hacer preguntas y me dijo, pues no lo hacemos. Y no hicimos una entrevista que era un que exclusivón sido bestial total. y que era encontrar al tío que, que todo el mundo quería. Oye, ¿cómo llega el famoso programa eh, Noche de Impacto? ¿Cómo es? Pues, ¿cómo... Impacto llega eh, Impacto. precisamente de la mano de Hermida. Hermida eh, ve clarísimo que, que un formato que se llamaba Real TV en la televisión americana iba a funcionar en España y nos pidió a Julio Sánchez, que fue el director de Impacto, y a mí que hiciéramos una versión española. Y ahí empezamos y, y el programa fue un tiro desde el primer día. ¿Cómo eran los rodajes allí? O sea, tú llegabas... Que no, pues, que te... no, o sea, yo tenía... Mira, yo estoy más orgulloso de mi faceta como creador del formato junto con Julio y de subdirector del programa y guionista del programa y como yo era o sea yo me veía todos los vídeos ya finalizados me los veía todos antes de eh, meterme a hacer las entradillas ¿no? y entonces claro pues había vídeos que a lo mejor te parecían una cosa y luego ya no estaban tan bien o al revés ¿no? y, y estaba más orgulloso esa parte de la gestión del formato que de que realmente de presentar que al final ese programa aunque lo hubiera presentado el pato Donald habría funcionado sí. bien pero ese programa o sea los vídeos eran todos verdad porque también se Todo, decía que o sea, todos eran montajes de tal no 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 eran o sea, todos jamás eh, eh, mentimos nunca o sea, eh, por lo menos el tiempo que yo estuve, y, y asumo que, que después igual, o sea, es que primero no tiene sentido mentir, porque eh, antes se pide un mentiroso con cojo, pero es que además, nosotros, por ejemplo, pues no metíamos gente que moría, intentábamos, mmm, porque da un mal rollo tremendo, o sea, tú ves una acogida y el tío muere y te deja un mal rollo sí, tremendo, ves una acogida igual de espectacular, flipas, pero si el tío no muere y sale hablando luego, contándolo, pues yeah. te deja un cuerpo diferente, ¿no? Y entonces intentábamos no meter cosas que te dejaran el cuerpo eh, masacrado, a pesar de que había cosas muy fuertes. Y, y lo que hacíamos era eso, o sea, contar siempre la historia, ¿no? Y hacer a posible sacar al protagonista. Y ese fue el secreto. Yo creo que el, el contar... Pues es un poco... Pero había polémica, ¿no, Carlos? Porque, sí, porque polémica, era, porque siempre eh, hay polémica, que si éramos telebasura... O sea, que fue muy, estuvo muy bien ese, ese programa, pero que a la vez también generaba y causaba polémica. Bueno, decían, generaba polémica en el sentido de que metíamos cosas muy bestias, eh, pero luego también eh, la gente nos acusaba de cosas sin ver el programa. además o sea, me acuerdo un editorial del mundo que decía que emitíamos violaciones, suicidios y asesinatos. <laughs> y es que era mentira. O sea, metimos un, un asesinato del que el mundo, por cierto, había metido una secuencia de tres fotos, <risa> que <risa> sí. había sido dos años antes, sí. con lo cual en fin. Y, y jamás, evidentemente, emitamos, emitimos una violación y, y suicidios en el, en el programa emitimos algún intento de suicidio que terminaba bien, pero eh, suicidios no metíamos por razones obvias. ¿no? Y el programa fue polémico porque era un programa muy bestia, porque estaba en un horario de protección infantil y, había, y se veían cosas bestias. Pero intentábamos siempre estar en ese límite del buen gusto, ¿no? Y los informativos de hoy son Impacto TV, o sea, es sí, que también, también. es una pasada, ¿no? Eh, y, y ahora mismo hay una cámara en, en cualquier sitio. En aquella época había un parque de cámaras muy inferior en España. Y nos llegaban un montón de vídeos que nadie había visto, porque ahora no tienes YouTube y todo, cualquiera en redes sociales o en YouTube cuelga un vídeo y lo ven millones de personas. Y entonces no, entonces... Eh, eh, nosotros éramos como el canal por el que salían esas cosas. Éramos el YouTube. tú tenías un vídeo y lo querías publicar, me lo dabas y encima ¿Y yo te poco? pagaba. Que YouTube no te da un duro o te da tres dólares. Muy poco, poco. Y entonces el, era un, un buen acuerdo ¿no? entre el espectador que quería salir por la tele o sacar su vídeo y, y nosotros que necesitábamos eh, vídeos. ¿Recuerdas así en particular que te llamara muchísimo la atención? Que dijeras, joder, este no se me olvidará en la vida. Bueno, bien, bien. Un montón de rallies de estos tremendos. Eh, y, y sobre todo recuerdo uno increíble de una chica oceanógrafa, que hace falta ser panoli, porque estaban estudiando el comportamiento del tiburón blanco y se pusieron con una banana de estas a hacer una banana eh, en una en, en, ensenada por ahí, cerca de donde, de, o sea, pues era una, cerca de una playita y tal, pero cerca de donde estaba el tiburón y de sí, repente el tiburón se y se comió la pierna de una tía, macho, entonces era impresionante el plano de la tía, la cabecita y la pedazo de aleta del tiburón ¡Joder! que le comió la pierna, y la tía pues, lo contaba y tal, y, eh, nunca explicó por qué se bañaban <laughs> en el agua del el tiburón al que investigaban. Oye, ¿así cuántos años entonces estuviste con el programa? Pues estuve en la primera etapa dos años casi tres, del, 97 al, del principio del 97 al final del 99, y luego del 2002 a 2004. Y en 2004 fue cuando me hicieron sí, te... la oferta para irme a Telemadrid. Y para mí fue como mano de santo, porque yo lo que quería era ser empresario, que es lo que soy hoy. Y fue, la oferta llegó en el momento perfecto. Yo estaba cansado de Antena 3. No, 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 ¿Pero no, por qué no, estabas cansado? Porque, porque ya... no estaba a gusto, porque llevaba ya muchos años, porque eh, cuando eres de la cantera, normalmente la, la cadena no te valora igual que si eres un fichaje. Y, y estaban pasando muchas cosas muy desagradables. Pero el programa te iba bien, ¿no? El programa sí, tenías... el programa iba bien, pero yo estaba muy cansado. Luego llevaba, llevaba eh, eh, varios años con muchos cambios de, de gestión. Eh, eh, había habido un ERE muy poco antes y a mí me llegó la oferta en el momento perfecto. ¿no? Profesionalmente, yo no estaba pasando mi mejor momento en Antena 3, a pesar de que hacía un programa que funcionaba, pero estaba muy cansado y yo quería hacer. Algo por mi cuenta, ¿no? Y, y hacer programas y generar empleo, y, y es a lo que me dedico ahora y soy muy feliz. ¿Volverías tú a hacer un programa parecido al de Noche de Impacto? Sí. Si pues te sí. Lo, imagínate que te lo proponen. Claro. Dicen, oye, Carlos, ¿harías un programa estilo Noche sí, de Impacto? Sí, o sea, sí, yo, yo de, tengo muy buen recuerdo de Antena 3, de Impacto, de impacto tengo muy buen recuerdo y estoy muy agradecido a, al formato, lógicamente. Y sí, volvería a hacerlo. El, el problema de estas cosas es que cuando de repente desapareces de los círculos. En, en los que se te pueden ofrecer cosas, eh, solamente vuelves al círculo si tú tienes muchas ganas de volver, y yo no tengo ninguna. Entonces, a mí me han ofrecido ir a la selva, a la isla, a todas ¿Ah, sí? estas cosas de... Supervivientes. De Ahora ya no me llaman desde hace unos años, a supervivientes. Tal. Me ofrecieron ir a, a todas estas eh, y como a todas dije que no, ya gracias a Dios no me lo ofrecen. Pero tuve una conversación delirante con una chica que me llamó hace unos años. Para ir, no me acuerdo si era la isla, la selva, la granja la selva, sí, o lo o o que sea. Uno de estos de ir en taparrabos. Y me, y me llaman y me dicen, oye, tal, no sé qué. Y, y le dije, mira, ni de coña. Y me dice, pero hombre, tal, es que a ti te vendría bien. Digo, ¿Cómo que, ¿Te vendría que bien? Que a mí con... le vendría bien. Sí, porque claro, como estás desaparecido. Y yo estaba entonces haciendo el programita este de golf en, en Canal Plus. Feliz de la vida, está produciendo mi propio programa, organizando el circuito nacional de gol de mujer, o sea, con la empresa, facturando bien de dinero, yo feliz como una perdiz y de repente te viene una tía a decir a ti es te, que viene te bien". Bien. y le dije pues mira te vendrá bien a ti, a mí no me viene bien para nada. A mí, a mí eh, yo no quiero ser más famoso de lo que soy. O sea, si algún día eh, pasa que una cadena me ofrece hacer un programa y vuelvo a una cadena nacional y eso implica volver a tener un nivel de fama como el que tuve en su día, lo aceptaré como parte de mi trabajo. Pero ni tengo ninguna gana de que eso me pase, porque ya no quiero ser más famoso de lo que soy, ni, ni yo profesionalmente lo necesito. O sea, yo estoy muy feliz haciendo lo que hago eh, produzco mi propio programa me mato el gusanillo ese periodístico pues haciendo, presentando el programa y dirigiendo el programa y luego pues eh, tengo un blog que se llama la cabra en el garaje en el que escribo lo que me da la gana. entonces tengo muy cubiertas las, las facetas sí. de la vida que necesito ¿no? y luego familiarmente me, me permite compatibilizar con mi vida familiar. Y, y es que no quiero otra cosa, o sea, si vinieran a ofrecerme, pues podría sentarme a hablar, podrías... pero no, yo no tengo ninguna gana de buscarlo. Vamos. Claro. Y ahora, bueno, ahora estás ya con eh, Seguridad Vital, llevas tres años, ¿no? Con el no, programa, dos. Dos años y fenomenal, claro. ¿no? Bueno, Me imagino, vale, estás la tele nunca en se que... puede decir fenomenal porque cuando de repente empiezas a, a ponerte cómodo te pegan una colleja que te cruje. <laughs> La, las decisiones en, en, en las teles eh, se van tomando y no se sabe muy bien por qué se toman, ¿no? Y, yeah. y, evidentemente los directivos lo saben, pero que a ti cuando, como productor no te explican mucho, ¿no? ni te explican mucho por qué te deciden dar sí. un programa ni te explican mucho el día que, que se tú lo vas a presentar, ¿no? vas a hacer y esto? por eso en la, en la tele, bueno, el periodismo en general, pero en la tele hay que tener un sentimiento de deportividad bastante gordo, ¿no? De, bueno, es lo que hay, el fútbol es así, ¿no? pues eh, hay que aceptar que la tele es así y que a pesar de que el programa funciona bien, que creo que hacemos un buen producto, que la, el sector está encantado y el equipo también, pues llegará algún momento en el que nos dirán a la majete para casa. ¿no? Pero esperemos que no, que dure que quiera, ahí. sí. Oye, me encanta charlar contigo. Lo mismo te digo, Carlos. Ha sido un placer. <laughs> Oye, antes de acabar, eh, porque a ti te habrán hecho millones de, de entrevistas, eh, ¿hay alguna pregunta que te haya faltado? Por ejemplo, en esta o en otras, ¿alguna pregunta que tú digas, joder? A esta periodista o a este chico o a este tal, le da falta preguntarme Joder, esto. Qué difícil, macho. No lo sé, o sea, el, eh, si te, <laughs> quizás, te, pero eso da para más de una pregunta. O sea, el, eh, el, ¿qué nos ha pasado no? o sea, para que el periodismo haya llegado a donde está ahora mismo? Y luego creo también que el tema de redes sociales, de la ligereza... Eh, está haciendo que muchas veces se den por buenas informaciones que no lo son, y creo que eso, que puede ser comprensible en las redes sociales, está contagiando al periodismo. Uh -huh. Y llevamos unos años en los que se ven informaciones que jamás deberían haber visto la luz, eh, que se han dado por buenas y que en ocasiones han hecho mucho daño. Sí. Oye, antes de, de acabar, como tú eres mucho de selfie, un selfie, ¿no? Vamos a ver. Porque ya a ti te veo muy activo en las redes sociales. Tú eres pero No, muy no activo. tanto, no tanto, pero, pero sí que me gusta. A ver. La yo con la izquierda no la hago venga. Va otra. Venga. Ahí está. Bueno, y ya por último, eh, el regalo que te queremos hacer ah, joder, Qué, qué ilusión. De, del artista de Carlos Rodríguez Casado, que es el que te ha hecho este bonito retrato Bueno, el tocayo. Del tocayo. Joder, macho. Pero, tío, ¿Te eres, parece? Un, eres un artistazo. Oye, además, la has dejado igual, ¿eh? O sea, está con la postura, además, está de Carlos. genial, tío. Me va a encantar a mi, a mi mujer y a mis niños, ¿no? Joder, muchísimas gracias, tú. ¿Sí? Carlos, Bueno, pues... bueno ya, lo, ya lo habréis visto. Está pues genial. Mil gracias. Muchísimas gracias por, por haber has quitado tripa, aquí. ¿eh? Es verdad, ¿eh? Nada, joder, gracias a vosotros. Joder, ha sido una charla... Me, lo llevo. Me ha encantado sí. la charla, ha sido amena. y el sitio y el <laughs> retrato. Muy bien, Carlos. Bueno, nada, oye a ver si quedamos para montar en bici. Antes yo te he dicho que monte en bici por, por donde vivo. y Con cascos así, rodilleras, y guantes. Con, y con un montón de luces y, y reflectantes <laughs> para que Eso. se nos vea bien. <laughs> Hasta, Hasta, Hasta luego. luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Pues sí, el primer disco de mi vida y el segundo, pues llegaron al, al número uno de iTunes en España. Pero tú no tenías discográfica ni nada. O sea, esto fue que tú en tu casa. Aquí, aquí tienes el periódico El Mundo. El Pablo Iglesias de la música electrónica. El Pablo Iglesias de la música electrónica. Yo no tengo nada que ver con este titular, te quiero decir. ¡Sorpresa! ¿Quién sabía esto? ¿Quién sabía esto? Yo no, yo no sabía nada. Yo, yo si queréis, me voy, os dejo. Yo os dejo, si queréis, aquí a los dos.